¿Cómo están? ¿Bien? Yo estoy chocho de estar acá esta noche, acá con ustedes. Gracias por venir al final de la gira de Homo Erectus. La verdad que le ha pasado bomba paseando por el país así con esta gira. Por ejemplo, fui a La Paz y cuando llegué al aeropuerto del Alto, me di cuenta que allá los taxistas son como que muy intensos, ¿no? O sea, como que salgo del aeropuerto del Alto y es como que viene un tipo y me dice, ¿a dónde va, joven? Lo llevo por 40 pesos. Y yo, tranquilo, señor, voy a esperar el trufi, ¿ok? Y me dice, ya, por 35, por 30. Y yo, voy a esperar el trufi, ya, por 25. Y me agarra la maleta y empieza a caminar. Y yo, sí, bueno, supongo que acepto. Okay. Y de ahí me subo al taxi y estamos ahí bajando. Y yo siempre, digamos, como que por seguridad, agarro mi celular y es como que me fijo de que estamos yendo por la ruta que debe ser, por Google Maps. Pero me doy cuenta de que este tipo, en vez de ir por la autopista, está bajando por las calles del Alto, ¿no? Entonces yo dije, ya está, este tipo me va a matar, se va a quedar con mis órganos. Entonces hice lo que haría Lady Gaga, ¿no? Entonces como que yo saco mi celular y empiezo a grabar así, empiezo a decir así como que, ¡La Paz! ¡Ya llegué! Ahorita estoy en el taxi bajando al lugar donde todos me están esperando. Vamos, señor, sonría, que se le ve esa carita. ¿Cuál dijo que era la placa? Y funcionó, estoy aquí. La verdad que debí haberme ido en el teleférico. La verdad, yo amo subirme al teleférico cuando estoy en La Paz, porque es así súper moderno, así como que me siento en Wakanda Andino, así como que... Me gusta mucho. El año pasado también fui a Sucre, fui a dar show a Sucre, y fue un viaje para mi autoestima, ¿no? Porque, por ejemplo, en Sucre soy alto, o sea, como que... O sea, iba un boliche y todos me llegan como que por acá, ¿no? Así. Y también en Sucre soy churro. O sea, es como que yo acá en Santa Cruz soy un 6, así después de cortarme el pelo, así, actualizar mi LinkedIn. Pero en Sucre era un 9 sólido, así. Y yo siento como que todos deberíamos saber como que las convalidaciones por departamento, ¿no? O sea, por ejemplo, vos sos un 7, ¿no? En Potosí, no sé. Lo cual es un 2 acá, ¿no? Sí. Pero un 2 sólido, ¿no? Sí. ¿Se han dado cuenta que cuando viene gente de otros departamentos a Santa Cruz están muy emocionados porque piensan que Santa Cruz solo es joda, alcohol y puterío? Y sí, sí es, ¿no? Pero el boliviano es feliz con tan poco, ¿no? O sea... Pero es verdad que en Santa Cruz hay mucha joda. Por ejemplo, yo con mis amigos, el anterior mes fuimos a un bar acá que la mesera que nos atendió se llamaba Reina, ¿no? Entonces yo estaba extasiado, así como que me encantaba decir su nombre, así como que, Reina, ¿puedes traer otro trago? Reina, ¿me pones una canción? Así. Y después de 4 chuflas, ya directamente le decía, ¡Queen! Así. Y ella así como que, aquí está su factura, joven. Y yo así, ¡Yas, Queen! Así como que... La volví un travesti, así. Y después ya chupado y en confianza, es como que le digo, oye, Reina, ¿vos tenés un segundo nombre? Y me dice, sí, Isabel. Y yo, ah. ¿Tu nombre es Reina Isabel? Y me dice, sí, Quispe. Ah. Oh. Amo, amo, amo que tu madre dijo, me cago, así. Le voy a poner el nombre que a mí me haga reír, ¿eh? Sí. Hay algo, sí, que Santa Cruz ha exportado, de lo cual estoy muy orgulloso, y eso es Maite Flores, ¿eh? Sí. De verdad que es un orgullo, porque Maite Flores es como que lo más cercano que tenemos a Kim Kardashian, ¿no? ¿Sí?
A mí me gusta comparar las celebridades que tenemos acá con los que hay afuera. Por ejemplo, Pomacusi, Jimena y Sisi son nuestros Brad, Angelina y Jennifer, ¿no? Sí. Solo que acá Brad es horrible. Sí. Y Maite me parece a mí una chica muy emprendedora, porque el otro día vi un video, una entrevista que le habían hecho y ella decía que iba a sacar su propio perfume, su línea de ropa, su muñeca, no inflable, ¿no? Es algo así como una Barbie Beishu, ¿no? Así, Barbishu, así. Y ya me lo puedo imaginar así, en vez de Barbie Malibu, Maiteki Petrol. Así como que... Okay. Está bueno. Hay algo igual que abunda acá en Santa Cruz y es la gente que pide monedas, ¿no? Por ejemplo, yo el otro día estaba por una rotonda y veo que pasa un tipo que tenía un letrero que decía: necesito ayuda, tengo cáncer, así entre comillas, y yo así. Bueno, pero ¿tenés o no tenés cáncer? O sea, ¿estás seguro? Es un tincazo, no entiendo. Y también están los malabaristas, ¿no? Como que durante mucho tiempo este negocio lo tenían monopolizado los argentinos, ¿no? ¿Sí? Pero ahora les llegó la competencia. Ahora llegaron los venezolanos, ¿no? Que lo hacen mejor y por la mitad, sí. Y a mí me empezaron a salir en TikTok varios videos de un tipo que hace malabares por el segundo anillo y la Beni, pero ni siquiera son videos de él, son videos que lo graban mujeres, ¿no? Mujeres pajeras, ¿no? Porque el tipo está buenísimo. Es un venezolano que tiene así tatuajes y es fisicudo y hace así malabares con espadas así, o como que... O sea, yo lo veía y decía como que ¡qué ganas de tragarme su sable! Así como que... Está fuertísimo. También abundan los que cuidan los autos, ¿no? Por ejemplo, con mi familia fuimos a Wembe y es como que estacionamos ahí en el parqueo y viene un tipo y nos dice: ¿se lo cuido? Y yo así, ¿esto no es un parqueo privado? Sí. Y estamos en medio de la nada, o sea, ¿quién me va a robar? ¿Una capibara? O sea, y me robó una paraba ese día, sí. ¿A quién de acá, yo quiero preguntar, a quién de acá le gustan las jibas? Bien, todos gordos, perfecto. A mí me encantan las jibas. Para los que no hicieron Wu, no saben qué son las jibas, la jiba es la grasa de la grasa de la vaca, es esta joroba que tienen acá. O sea, es la parte que a la vaca le daría vergüenza mostrar en Instagram, ¿no? Sí. O sea, una vaca estaría así como que, si levanto la cara no se nota... Entonces yo estoy consciente de que las jibas son dañinas para uno, ¿no? Entonces yo trato de consumir jibas como que dos veces al año, ponele. Lo cual es chistoso porque más veces al año consumo cocaína, ¿no? Como que... Mi razonamiento es coca sí, grasa no. ¿Ah? Sí. Como las magníficas en los 90, sí. Se pueden reír, todas sobrevivieron. Sí, está bien. Yo tengo un amigo que tiene uno de estos restaurantes así, street food, de comida boliviana, gourmet. O sea, básicamente te cobra 50 pesos por ponerle a Roquefort un sándwich de chola, ¿no? O sea, eso es todo lo que hace. Y él me dice de que él tenía una idea. Me dice: quiero poner jibas veggies. Y yo así casi escupo mi trago, así, ¡puf! ¿Qué? Así, güey. Eso a mí me parece una falta de respeto. O sea, la jiba se come agachado en una silla hecha mierda con el humo de la brasa en la cara al lado de una tienda de DVDs trucho. Así. Porque no sé quién sigue comprando DVDs en el 2022. Pero sigue. Así. El otro día fui al banco, fui a averiguar para que me den un préstamo de vivienda social porque quería independizarme.
Y el banco básicamente me dijo, Yesca de mierda, vas a vivir con tus padres hasta que te murás. No sé. Porque, o sea, quiero que ustedes entiendan de que yo soy diseñador gráfico y artista, ¿no? Entonces, yo no aporto la FP. O sea, yo no sé qué significa la FP, la verdad. ¿Alguien sabe? Bien, ok. Entonces yo ahorita no tengo plata para caerme muerto. Porque, ¿ustedes saben cuánto cuesta tener tu nombre ahí en la tierra cuando te morís? $3,000. ¿Saben por qué sé esto? Porque tengo una amiga que trabaja en el departamento de marketing de un cementerio, ¿no? Sí. Y ella me habla un día y me dice si quiero participar de una sesión de foto. Porque estaban buscando apelar a un público joven, ¿no? Sí. Querían diversificar, ¿sí? Porque al parecer han tenido 2 años muy buenos, ¿no? Sí. Y quieren mantenerlo así, ¿no? Entonces, yo le digo, vos estás loca, o sea, los jóvenes no están pensando en cuándo se van a morir. O sea, los jóvenes no tienen plata ahorita ni para pagar su propia oficina. Por eso existe el coworking. Entonces, yo le digo a mi amiga, vos deberías inventar el co-dying. O sea, entre 6 amigos pagan cuotas y de ahí se van muriendo y bla, bla, lo van apilando. BFF forever. O sea, en serio. Este show se llama Homo Erectus porque, primero que nada, la palabra me parece chistosa, ¿no? Homo Erectus. Tengo el sentido del humor de un puberto. También porque me gusta decir que este es un show de mi evolución personal, porque yo soy mucho de escribir chistes mientras me están pasando cosas en mi vida. Entonces, como que esta es la recopilación de todo lo que me ha pasado en estos 5 años. Porque yo tengo 28 años, yo me siento joven, pero siento que no lo soy para los estándares de Santa Cruz y del resto del país, ¿no? Porque mis amigos o ya tienen hijos o se están por casar y yo estoy así como que, ¿viste la última temporada de Élite? les chupo un huevo. Pero el otro día fui al cine y como que yo ya sé que me voy a cagar de frío en el cine, ¿no? Entonces como que yo me llevo una chompita, lo cual ya es bien de señora, ¿no? Sí. Pero ese día fuimos a ver una película de estas de Marvel que dura como 3 horas, entonces como que me estaba congelando en esa heladera. Y cuando acaba la película y estamos bajando las escaleras, me agarra el peor calambre que he sentido en mi vida. Yo así trataba de bajar, pero trataba de disimular para que mis amigos no se den cuenta. Y me fui al baño así a masajearme y no se iba. Y de ahí es como que salgo y mis amigos querían ir a comer al patio de comidas y dicen como que ¿dónde comemos? Y yo aquí está bien. El pasillo, no importa. Sí. Y esa noche llego a mi casa todo preocupado y le digo, mamá, ni sabes lo que me pasó esto. Y me dice, es la edad, ¿no? Te falta potasio. Sí. Yo siempre llevo una banana en la cartera. Por si voy a un lugar frío, como el cine, el banco, el cuarto de tu hermana. Y yo así. Y yo así, mira, yo no sabía que después de los 25 tenía que ir como vendedor de gualele por la calle, así. Y quiero contarles de que yo en el 2019 yo vivía en Buenos Aires, me fui a estudiar y a trabajar allá. Y fue todo un cambio para mí, como que adaptarme, porque Buenos Aires es una ciudad de verdad, ¿no? O sea, no a lo que jugamos aquí, o sea. Porque allá pasan cosas que no pasan acá, que están buenas. Por ejemplo, yo la primera semana que estaba allá, me sorprendí cuando fui al súper y la jefa de las cajeras era una mujer trans. Y eso no pasa acá. Entonces, para mí, era como ver un unicornio, así. No podía dejar de verla y de sonreír, así. Ella estaba así como que, pip, pip, pip. Y yo así, ah, ah. Hasta que se dio cuenta y me dijo, ¿qué me mirás, pelotudo? Y yo así, ah, el unicornio se emputó. Okay.
También me gustaba mucho cuando en las noches pasaba el camión de basura y recogía los tachos de la calle con su brazo mecánico gigante, así como que... Y yo estaba así como que ¡wow, un Transformer! Era entretenimiento para mí. Yo estaba allá cuando pasó todo lo de la crisis del 2019 y vi en las noticias que el presidente de Argentina, Alberto Fernández, dijo que él apoyaba a Evo Morales porque el primer presidente boliviano que se parecía a los bolivianos, ¿no? Entonces todo Twitter Bolivia estaba así como que ¡ya acá se parece un boliviano! Y yo también estaba ofendidísimo, así como que ¡cómo se atreve! Pero de ahí me acordé de todas las veces que viajé fuera del país y estoy en un aeropuerto por agarrar un vuelo de vuelta a Santa Cruz y nunca sé dónde es mi puerta de embarque, pero por suerte siempre pasa alguien que me hace pensar ¡ese es boliviano! Entonces, lo voy a seguir. Y casi siempre funciona. Excepto, ¿sabes? Que casi hago fila para un vuelo a Perú. No, pero... Cosas que pasan. Cuando estaba allá, yo chateaba todos los días con mi mamá. Y había un problema, que es que mi mamá no sabía bien como que qué significaba cada emoji. Por ejemplo, el de la caca pensaba que era un arbolito, ¿no? Entonces, para Navidad, caca para todos. Pero lo peor y lo más incómodo es que ubican esta cara que es así como que cachonda, así como esa, como que... Mi mamá pensaba que era para hacer una pregunta, ¿no? Entonces, como que de repente me escribía y me dice, ¿qué haces? ¿Te gusta cómo me queda este vestido? ¿Quieres hacer videollamada en la noche? Y así, ¡ah, bloquear! Así. Una desubicada, así. En Buenos Aires pude ir a la Comic Con, que para los que no sepan es como que una convención así de súper ñoña, así de superhéroes y cómics y películas, y a mí me encantan esas cosas. Y la Comic Con de Buenos Aires es una de las mejores de Latinoamérica, porque, o sea, aquí hacen una, ¿no? Pero en Buenos Aires va así Henry Cavill, el actor que hace de Superman ahorita en las películas, y acá viene el que le hace el doblaje latino a Homero Simpson, ¿no? Entonces yo fui y dije, ¿cómo puedo hacer que esta experiencia de ver así gente disfrazada y los juegos sea más divertida? Ver gente disfrazada y los juegos fumado, ¿no? Entonces me fumé uno y de ahí fui a ver a la sala de convenciones donde estaba Henry Cavill y yo estaba así como que, ¡Superman, I love you! Y él así como que, ¡ah, tercermundistas de mierda! Así. Pero lo dijo con un acento británico, ¿no? Entonces sonaba más bonito. Y después salí, no sé si fue verlo a él o fue el porro, pero la cosa es que me calenté, ¿no? Como que... Entonces yo agarro mi celular y abro Grindr, ¿no? Para los que no sepan qué es Grindr, Grindr es como pedidos ya, pero cuando quieres comer pija, ¿no? ¿Sí? Hay un catálogo, así como que decís, ¡ay, quiero este! ¡Ay, hay gringa! Y en medio ahora están en tu casa, ¿no? Sí, eso es Grindr. Entonces, por ahí le hablo a un tipo que también está en la convención y le digo, oye, conozcámonos en el patio de comidas, ¿no? Y cuando se aparece, estaba disfrazado de pies a cabeza de Naruto, ¿no? Y yo lo miro y pienso, me lo voy a coger, ¿sí? ¿Cuándo más voy a tener la chance de cogerme un anime? O sea... Yo hubiera preferido a Angemon de Digimon, pero bueno, es lo que hay. Cuando estaba en Buenos Aires, estaba saliendo con un chico y este chico tenía muchas ganas de ir a unos restaurantes en Palermo que son así, crudy veganos, eco-friendly, autosustentables, así, donde el plato más caro es una lechuga muy bonita, ¿no? ¿Sí? Entonces vamos y hacemos el pedido y pasan 40 minutos y no llega la comida, entonces yo me quejo con la mesera y la mesera me dice algo así como que ese lugar es autosustentable y utiliza energía solar y hoy está nublado, por lo cual la cocina está con demora.
Pero no se preocupe, ya le avisamos a la gerenta, ¿no? Sí. Y la gerenta es una tibetana que le mandó buenas vibras a la cocina, no sé. Aparte de mi vida, también les quiero contar la vida de mis amigos. Tengo una amiga que empezó a salir con un chico mayor. Es como que me dice, ay, ni sabes. Estoy saliendo con un chico, pero es más grande. Y yo así, ¿cuántos años tiene? Y me dice, 42. Y yo así, eso no es un chico, eso es un señor, ¿no? Pero lo entiendo, entiendo como que el atractivo de un hombre mayor, porque vos crees que un hombre mayor ya como que la tiene clara y sabe qué es lo que quiere. Entonces dije, tal vez es lo que yo necesito. Entonces como que me acerco al nuevo cortejo de mi amiga y le digo, buenas tardes, licenciado. ¿Sí? Porque es respeto, entre todo. Y le digo, oye, ¿vos por si acaso no tenés un amigo gay como de tu tanda? Y me dice, sí, pero tiene esposa e hijo. Y yo, ¿verdad? ¿Verdad que así son los gays de tu edad, no? Sí. Porque esto de salir del closet son cosas de millennials, ¿no? O sea, como que los gays de antes se casaban con mujeres, tenían hijos y de vez en cuando se iban de viaje de pesca con sus mejores amigos, ¿no? Como Dios manda, ¿sí? Veo algunos incómodos. Porque están pensando, mi papá se iba de viaje con mi tío de cariño. Ahora ya saben, ahora ya saben. Con esta amiga fuimos a nuestra primera fiesta electrónica. Y viste que siempre de estas fiestas electrónicas te dicen, tenés que tener cuidado, la gente ahí te pone droga en el vaso sin que te des cuenta. Y yo así, ¿en serio? ¿Gratis? Entonces estaba muy emocionado, ¿no? Y fuimos a uno de estos festivales que, el problema es que acá la gente que organiza estos festivales no tiene idea, entonces te mezcla todo tipo de artistas, entonces eso hace que haya todo tipo de público, todo tipo de género. Entonces, por ejemplo, este era Steve Aoki con Nicky Jam. Entonces en el público había drogadictos y violadores, ¿no? Como que no la mejor combinación, ¿no? Entonces con mi amiga nos compramos pastillas divertidas, ¿no? Pongámoslo así, por si acaso no nos invitaban, ¿no? En esa fiesta. Pero cuando llegamos allá, los hijos de puta nos querían cobrar 40 pesos por una botella de agua. Y yo soy drogo, pero tacaño, ¿no? Entonces, lo que hago es que me meto la pastilla y le digo a mi amiga, ¡soplame! Y mi amiga así, ¡puff! Y funcionó. Como un perro, pero funcionó. Esa noche después, yo me voy a dormir a mi casa y mi amiga más raspaburi se va a un boliche. Y yo ya, esto era sábado, 4 de la mañana, yo estaba viendo una serie, tratando de dormir, y mi amiga me escribe y me dice que la habían llevado presa, ¿no? Ella me cuenta que el boliche donde estaba se quedaron más del tiempo que podían, entonces la policía entró así tipo redada, ¿no? Y es como que se llevaron a mi amiga y a otra amiga que es DJ y que estaba tocando en ese mismo momento. O sea, ella estaba así como que DJando, ¿no? O sea, lo que hacen, o sea, no sé. Nada. Y ahí entra el Paco y le dice así como que, vamos, señorita. Y ella así como que, ¡no! ¡Mi flash! Así. El Paco así, no, no, vamos, señorita. Y así como que, no fue golpe, fue fraude. Así le agarró así ser revolucionaria en ese momento. Entonces mi amiga me escribe para decirme de que si podía ir a pagar la fianza para sacarla de la cárcel, ¿no? Y yo no podía dormir, entonces dije, ok, voy. Entonces yo estaba manejando y yo me estaba mentalizando, así como que yo me vi 50 episodios de Caso Cerrado, así como que yo quería llegar así como que, ¿dónde está mi cliente? Así.
Pero cuando llego, los pacos me querían cobrar 600 pesos por cada miga. Y yo no sé si valen tanto, ¿no? O sea, yo no traje tanto, yo no sabía que esto era tan caro. O sea, no aceptan QR. Entonces yo estaba ahí tratando de pensar a cuál amiga saco. O sea, me alcanza para una. Sí. Porque o sea, me puse a pensar, ¿a cuál de mis amigas le caga menos la vida? ¿No? Porque una es DJ y la otra es comunicadora social. Futuro de mierda las dos, sí. Pero por suerte el Paco me hizo un descuento. Dos amigas por 800. Y así las pude sacar. También tengo una amiga que se casó este año. Fue mi primera amiga en casarse. Y yo estaba muy emocionado porque era la primera boda a la que me invitaban, sí. Y quiero decir que no es lo que me esperaba, la verdad, de las bodas, porque, o sea, yo pensé que era como en las películas, así, 15 minutos, y es como que alguien se opone, ¿no? Y cortaban la torta y listo, ¿no? O sea, nadie me dijo que la ceremonia de una boda es una misa de una hora. Y yo la última vez que fui a misa fue mi primera comunión, o sea, imagínense a mí de 11 años, así como que viene el padre y dice, acepta el cuerpo de Cristo, y yo así, guácala, así. Fue la primera vez de muchas que me entró un hombre por la boca y después me arrepentí. Entonces, no soy muy católico, no. Entonces, como que para mí se me hacía bien aburrido todo esto. Entonces, capaz hubiera sido más divertido para mí si hubiera sido lo que yo conozca, ¿no? Por ejemplo, si hubiera habido un cura astrólogo, ¿no? O sea, como que diga así como que estamos aquí reunidos para ver la unión entre un Escorpio y un Géminis, ¿sí? Que todos sabemos que no es la mejor combinación, ¿no? Pero bueno, les deseo lo mejor en la salud y en Mercurio retrógrado, ¿sí? Pueden intercambiar cuarzo, como que... Como que eso sería más interesante para mí, ¿no? Sí. Después ya llegó la parte que todos queremos, ¿no? Que la del bailongo, la chupa, ¿no? Y me da mucho chiste la música que ponen en las bodas, porque es como que ponen música para todas las edades, de todos los gustos. Y viste que los viejos siempre se quejan de la música de ahora. Es como que dicen, ay, la música de ahora solo es culo, teta y te la quiero meter, así. Y yo así, no hables así de Bad Bunny, ¿no? Tiene un Grammy, ¿sí? Pero es como que si vos estás en un matriqui a las 3 de la mañana y te pones a escuchar las canciones que los viejos aman, o sea, y te pones a escuchar la letra, es como que siempre ponen en los matriquis esta canción que es así como que te compro a tu novia. O sea, quiero que por favor aprecien que estuve viendo muchas señoras para poder imitarlas bien, ¿ok? Es como que después la canción sigue, ella no gasta y economiza. O sea, la corté es un Suzuki y la misma mierda, ¿no? O sea, lo mismo. Y después, pero no les voy a mentir, o sea, yo ebrio a las 3 de la mañana en un matrix estoy así, ¡véndela! ¡Véndela! Porque es un temazo. Solamente tengo que apagar mi feminismo y listo, ya está. Puedo disfrutar. También me gusta mucho que ponen esa canción, yo no soy una loba, no, yo no voy a comérmelo. O sea, la canción trata sobre una señora que le pide permiso a la amiga para cogerse al marido, ¿no? Sí. Una hija de puta, realmente, ¿no? Pero honesta, sí. Precursora de los swingers, sí. Más tarde esa noche llegó el momento donde el novio le tiene que sacar la liga a la novia, pero cuando fueron a buscarlo al novio, estaba yema durmiendo de todo el whisky que le habían invitado. Y yo la verdad que estaba chocho porque no quería que me caiga el calzón de mi amiga por accidente. Mi amiga me cuenta que esa noche su suero la ayudó a llevarlo a su ahora marido a la habitación de hotel donde se estaban quedando. Y ella no tenía quien la ayude a sacarse el vestido, así que tuvo que dormirse con el vestido puesto al lado del cadáver de su marido.
Y yo le digo, no, era que esa noche vos le metas un dedo, no sé, porque una virginidad se tenía que perder esa noche. ¿Sí? también quiero contarles de mi familia. Yo tengo una hermana mayor, que es muy normal, ¿no? El otro día subió una foto a Instagram con su marido que decía, gracias al Señor por ponerte en mi camino. Y se conocieron por Tinder. Misteriosos son los caminos del Señor. ¿No? Mi hermana está aquí esta noche. Es la primera vez que me ven vivo. Y probablemente la última. No la voy a apuntar porque quiero mantener su identidad secreta. Y porque voy a seguir hablando de ella. Sí. Mi hermana cuando era chica. Está obsesionada con hacer que sus Barbies cojan. Sí. O sea, mi madre dice que entraba al cuarto y era así como que Barbie y Ken en 69, así. Pero el problema era que cuando venían las amiguitas de mi hermana a jugar, mi hermana estaba chocha, así, orgía de Barbie, así. Pero después las amiguitas iban y le contaban a las madres y las madres venían y la puteaban a mi mamá, ¿no? Entonces mi mamá, como para calmar esta situación, le quitó todos los muñecos hombres a mi hermana. Porque no había escuchado el lesbianismo, creo, no sé. Pero mi hermana, su solución fue agarrar una Barbie, rasparle la teta, cortarle el pelo y creó la primera Barbie trans. Sí. Después, cuando mi hermana creció y era adolescente, era muy rebelde, siempre se peleaba con mis padres y también era muy influenciable. A ella le gustaba mucho esta serie de adolescentes que se llamaba The O.C. ¿Se acuerdan? ¿Lo ubican? Sí. La serie se trataba sobre adolescentes millonarios que tenían todo excepto amor, ¿no? Y por alguna razón mi hermana se sentía muy identificada. Y yo así, esta casa es alquilada, no... No, no sé qué te pensás. Y en un episodio de esta serie, la protagonista Marissa Cooper se pelea con sus padres y decide intentar suicidarse con calmantes, ¿no? Como que una serie con unos mensajes muy turbios. Entonces mi hermana, muy influenciable por esto, un día se peleó con mis padres e intenta hacer lo mismo, pero lo único que encuentra en el botiquín del baño es aerocarbol, ¿no? Entonces, tranquilos, no le pasó nada. Solo tuvo gases como por una semana. Mi hermana es mamá primeriza. Mi sobrino tiene 2 años. Y como muchas mamás primerizas, tiene muy altas expectativas, ¿no? O sea, es como que, no sé, ponerle mi sobrino, agarra el control de la tele y está así boludeando y de repente prende la tele y mi hermana está así como que... ¡Ah! ¿Viste lo que hizo? ¡Va a ser un genio! Ella así, eso lo hace el perro. O sea, esperemos un rato a ver cómo se desarrolla. Mi sobrino es mitad brasilero porque mi cuñado es brasilero y yo soy el padrino. Y una de mis primeras responsabilidades como padrino fue... comprarle su primer par de chinela, sí. Un rito muy importante para su cultura, sí. Me alegra que mi cuñado sea brasilero y no judío, sí. No quería estar a cargo de cortar la pilula al niño, ¿no? La verdad, solo eso. Y mi mamá nos crió a mí y a mi hermana para ser muy honestos, por eso yo en el colegio
nunca copié, nunca hice trampa, pero tampoco estudiaba, ¿no? Entonces, era vago, pero con buenos valores, sí. Pero es que mi mamá tampoco nunca me ayudaba, o sea, ni siquiera cuando estás en primaria y te hacen hacer un insectario, es como que todos mis compañeros fueron a comprarlo ya hecho afuera de la Gabriel, ¿no? Y mi madre me dice, no, eso es trampa, vos lo vas a hacer. Y de ahí no me ayudó un carajo, ¿no? Entonces, por eso el día de la presentación final es como que mis compañeritos así como que, yo aquí traje una mariposa monarca sudafricana, así. Y yo así con mi cuaderno mal pegado, así. Yo aquí traje una garrapatilla, ¿sí? Un chulupi, ¿sí? Y aquí tengo otro chulupi, pero este es más grande. Quiero contarles cómo fue todo el proceso de salir del closet. Yo cuando estaba en el colegio, a mí me hacían bullying por ser gay. Yo sé, qué original, ¿no? Entonces, como que todos mis compañeritos me molestaban. No sé por qué les digo compañeritos. Tenían 18 años, los hijos de puta. O sea, podían votar. Por Camacho. Entonces, todos mis compañeros me jodían. Pero había uno que se me hacía la vida imposible. Y años después me enteré de que su hermano menor resultó ser gay. Y es que, como dice el dicho, lo que uno teme, después se aparece en la casa. Entonces me aparecí en su casa y me cogí a su hermano. A veces el karma es esta. Cuando salí del closet con mi hermana tuvo la reacción opuesta a mis padres. Mi hermana estaba muy emocionada. Es como que me dice así como que, ¡ay sí, siempre quise una hermanita! Y yo así, no, eso no es lo que te estoy contando, no. Pero después la idea de que yo fuera gay no le gustó tanto cuando se dio cuenta de que mis cortejos siempre eran más churros que los de ella, ¿no? Resultó que yo era la hermana que estaba más buena, ¿no? Sí. Salir del closet con mis papás sí me daba miedo porque ya me hacía como que una idea de lo que cómo iban a responder, porque cuando yo estaba en la universidad, me fui de intercambio a España y mis padres fueron a visitarme. Bueno, fueron a hacer Eurotrip y de paso ya me visitaron, ¿no? Y estábamos en una plaza en Madrid y ahí había unas chicas que o tenían mi edad o eran más jóvenes, ¿no? Era una pareja y se estaban besando. Y mi madre me dice, ¡qué asco!, ¿no? Y yo pensé, madre, si supieras la cantidad de pijas que he chupado en este país, o sea, porque yo, o sea, si acaso yo un 6, yo en España era un 13. O sea, porque yo me fui de intercambio al norte de España, donde son todos como vikingos, y yo era así, bomba latina, ¿no? Les juro, o sea, yo como que iba a un boliche y se me acercaban los tipos y me decían, joder, tío, ¿de dónde eres? ¿La India? ¿Marruecos? Así. Y yo así, de Montero. Montero. Suena peligroso. Y exótico. Y yo, peligroso sí es, ¿no? Sí. Y encima en España aprendí a bajarme todas estas aplicaciones que son para coger, así como Tinder, Grindr, Uber. Nunca se cogieron a su Uber, ¿no? ¿Solo yo? Ok. Pobres mis papás, ¿no? O sea, tanto cuidarla a mi hermana y quien salió puta fui yo. Entonces, como que les digo, estaba como que nervioso de salir del closet con mis papás. Pero fue una noche cualquiera, o sea, fue un jueves que estábamos por salir a comer a los lomitos, ¿no?
Y como mis papás me estaban esperando en la sala para salir, y yo voy y les digo, antes de que vayamos, hay algo que me gustaría hablar con ustedes. Y yo estoy seguro que en el fondo lo saben, pero está bueno que lo hablemos así abiertamente. Y les digo, mamá, papá, soy gay. Y mis papás se quedaron así. Durante 2 minutos, 5 minutos, 7 minutos, y yo así, bueno, ¿les voy a dar espacio? Y fui y me encerré en mi cuarto, pero estaba así. A ver si hablaban algo, si se movían, si prendían la tele. Se quedaron 40 minutos sentados en silencio, ¿no? Y yo todo ese tiempo pensaba, puta, tengo hambre. O sea, debí haberles dicho después de los lomitos. Así que si hay alguien closetado acá, mi consejo es, llévense unas papitas, unos nachos. Porque da hambre. No, pero después todo bien con mis papás, lo aceptaron, nunca dejaron de apoyarme. Y yo sé que tengo suerte de tener los papás que tengo, porque yo sé que esa no es la realidad de muchos en Santa Cruz y en el resto del país. Yo tengo un amigo que me dijo que cuando salió del closet con su papá le dijo que prefería tener un hijo adicto que un hijo marica. Y si ese pelotudo hubiera sido mi padre, yo le hubiera dicho, bueno, estás de suerte porque yo soy los dos. ¿Qué pensás ahora, papá? 2 por 1. hablando de eso, ¿a quién de acá le gusta el porro? Tardaron, así como... Oh, sí. Ya fumaron, ¿no? Están lentos. A mí me encanta el porro, me encanta. Pero soy muy vago, o sea, como que nunca aprendí a armar un porro. Entonces lo que yo hago es que yo tengo una turbina. Una turbina es como una pipa, pero es cerrada y es así chiquita y bien práctica. Y un día mi madre la encontró en el fondo de mi ropero donde la escondo y me dice así como que, ¿qué es esto? Y yo así, o sea, quiero que entiendan que para mi madre yo soy diseñador gráfico, comediante y gay. O sea, no puedo añadirle marihuanero porque se tira por el balcón directamente. Entonces lo que se me ocurrió ese rato fue decirle, es algo privado y gay. Así. Y mi madre así, ¡ah! Para los que no cacharon, le hice creer a mi mamá que me metía la pipa al culo, ¿no? ¿Sí? ¿Y funcionó? Hoy podría tener un bong en mi velador y mi madre pensaría, ¡pero cuánto más le entra esa mierda! A mí me gusta cómo cada vez hay más representación LGBT en las series, en las películas, pero siento que hay un género que todavía no tiene gays, que son las películas de miedo, ¿no? O sea, ponete a pensar una película de terror clásica que haya salido este año o hace 20, que es así, una casa viejísima donde viven 50 fantasmas ahí dentro, todos encaramados como brasileros, ¿no? Ninguno de esos fantasmas es gay. ¿Saben por qué sé? Todos están usando ropa de hace 100 años cuando se murieron, ¿no? Ni muertos los fantasmas gays se quedan con su ropa vieja. Y los fantasmas gay también te mueven los muebles en la noche, ¿no? Pero al día siguiente no estás asustado, sino que pensás. El sofá se ve mejor contra la pared, da más espacio. Y los fantasmas gay no te asustan diciéndote así como que ¡fuera! Te dicen, ¿vas a salir así? Te intimidan de otras maneras. Escribí ese chiste cuando estaba fumado. Cuando yo era chico, y hasta ahora, me gustaban mucho los X-Men. ¿Se acuerdan esa serie de los X-Men de los 90? Esa de dibujito. Me gustaba mucho. Ok. Esa que tenía la canción así. ¿Sí? ¿Lo ubican? Ok. Voy a dejar de cantar. A mí me gustaba mucho, pero ahora que me doy cuenta,
es como que los X-Men son una metáfora para la comunidad LGBT, porque si te pones a pensar, los X-Men son mutantes, que son personas que nacieron con poderes que se dan cuenta en la pubertad y que son rechazados por la sociedad por ser diferentes, ¿no? Claro que Cíclope en la pubertad se dio cuenta de que podía lanzar rayos láser por los ojos, y yo en la pubertad me di cuenta que si miraba mucho tiempo a los hombres en los paquetes de boxer que venden en Hipermaxi, se me paraba, ¿no? Sí. Ese era mi poder, ¿no? Tener una erección con mi mamá en el súper, sí. Mi X-Men favorita era Júbilo. Júbilo tenía el poder de lanzar fuegos artificiales por las manos. No el mejor poder, un poder un poco pedorro, ¿sí? Porque es como que el profesor X podía leer mentes, Tormenta controlaba el clima y Júbilo te amenizaba fiestas de 15, ¿no? Su papel básicamente era ser secuestrada, ¿no? Y así los X-Men tenían que ir a salvarla y al final Júbilo estaba así como que, oh, ¡gracias, X-Men! Porque no se podía contener de la emoción. ¿Sí? Era una mutante precoz. ¿Sí? Por eso me identificaba. Pero el año pasado me enteré de que Marvel, que es la dueña de los X-Men, empezó a recibir quejas de los padres porque decían que Júbilo era un personaje que incitaba a la pirotecnia. Que como todos sabemos es dañina para el medio ambiente y para los perritos. Entonces decidieron sacarla y ya no la publican. Y qué interesante que son los gringos, ¿no? Porque es como que aman las pistolas, pero te cancelan una chica ficticia, ¿no? Sí. Pero esto me puso a pensar de que ya no puedes escapar como que de esta corrección así política que hay ahora. Y como que si hoy en día creas un superhéroe, tiene que tener poderes que no ofendan a nadie, ¿no? Así como que ella es coral. Ella puede hacer que las tortugas no coman plástico. Así. O sea, si una tortuga está así como... Ella le dice, no, y ya. Eso es todo lo que hace. O panda, él puede detectar cuando la comida no es vegana. Así. Su archienemigo, los jueves de Frater. Así. A mí me gusta ser gay desde que leí un artículo que decía que solo el 10% de la población mundial es gay. Y me eligieron a mí. O sea, es como que haces girar una ruleta y la paloma te apunta a vos. ¡Gracias! Yo quiero que ser gay llegue al nivel donde entra el capitalismo a tu lucha social, ¿no? O sea, yo quiero que sea como el 8 de marzo, así. Porque se pone a pensar, el 8 de marzo es una fecha que es el Día de la Internacional de la Mujer, que es un día donde yo veo en redes mucha mujer empoderada, pero también veo mucho hombre emputado porque no lo dejan felicitar, ¿no? Están así como que, ¡pero sos una bella flor, déjame que te lo diga! Ok, Mauricio, ¿no? Pero es que a mucha gente no le entra en la cabeza de que no es una fecha como para felicitar, porque ese día se conmemora que murieron un montón de mujeres pidiendo igualdad. ¿A quién? A hombre, ¿no? Entonces, entiendo que ahora puede chocar de que venga un hombre y te felicite, ¿no? O sea, es como que vaya, no sé, un alemán, un judío y le diga, ¡feliz holocausto! ¿No? Una flor para otra flor. Entonces, imaginan si para el Día del Orgullo Gay, como que en la oficina es como que me traje una torta que diga, ¡felicidades, te gusta el sexo anal! ¿Sí? Y yo así, ¡ay, chicos! ¿No? Me regalen lubricante, ¿no? O sea, o un ramo de poppers, ¿no? O sea, para los que no sepan qué son poppers, pasen más tiempo con gente gay, ¿sí? Pero no cuando toman poppers, no, ahí no. Después, quiero contarles que yo en pandemia, en el 2020, cuando recién estaba arrancando y estábamos todos así como que, ¡ay! Yo tuve un romance de pandemia, ¿no? O sea, yo empecé a salir con un chico y siento que debería usar otro término porque nunca salíamos, o sea, nos veíamos por Zoom, ¿no? Nos conocimos por Instagram cuando me respondió una historia y me dijo, qué bien que te queda el barbijo.
Y yo así, ¿te gusta cuando no se me ve la mitad de la cara? Like. Entonces, como que íbamos 2 meses chateando con este tipo, y yo así le decía a mis amigos, a que ni saben, hace 2 meses que estoy sumeando con alguien. Y ellos así como que, alguien está enamorado. Pero después de 2 meses, nos teníamos ganas, y yo no podía verme con este chico porque yo vivía con mi familia, y mi papá era súper paranoico con esto, entonces no me dejaba verlo. Pero después de 2 meses de insistencia, aceptó a que este chico me visite a través de la reja, ¿no? Y yo me sentía como una doncella, así como que a mí mis pretendientes me van a visitar a través del balcón, así como Romeo y Julieta, o el mojón con cara y la otra pelotuda, no sé. Pero como les digo, estaba nervioso porque hace 2 meses que nos teníamos ganas con este chico, entonces yo tenía miedo de que baje mi padre a controlarnos y nos iba a encontrar ensartados a través de la reja, como perro. No muy doncella de mi parte, ¿no? Después, quiero contarles sobre el último chico con el que salí. A él le gustaba mucho que nos bañemos juntos. Pero ni siquiera como algo sexual. Y no es que a mí tampoco me encante coger en la ducha. O sea, para mí es de los peores lugares para coger. Porque, yo lo único que estoy pensando cuando estoy cogiendo en la ducha es, ¡pero cuánta agua estoy gastando! Y no solamente por tacaño, sino porque me preocupa el medio ambiente, ¿no? O sea, como que siempre que he cogido en la ducha, siento que tengo un oso polar ahí juzgándome. Así como que. Y yo así, perdón. Y una vez con este chico, se me ocurre decirle, lávate bien ahí, yo te enjuago con la boca. Así, como una puta de la higiene, no sé. Me pareció bueno en ese momento, ¿no? Entonces yo estaba ahí en la chupación, ¿no? Así. Y él estaba así como que, ¡ay, qué rico! Y yo así, ¡ay, qué bueno que soy! Así. Y dije, lo voy a mirar a los ojos porque eso hacen en la porno. Así. Y en ese momento él se va para atrás y el chorro de agua me cae en la cara. Me entra por los ojos, por las orejas, por la nariz. Y yo tenía la boca ocupada, entonces me ahogué. Yo estaba así como que... Y este chico me dice, ay, perdón, soy muy grande. No es por vos, pelotudo. Entonces como que no me gusta coger en la ducha. Pero tampoco, o sea, ni siquiera me gusta bañarme con alguien más. Porque viste que siempre que te bañas con alguien más, estás así como que... Como diciendo, yo no sudo. Yo no cago. Así. A mí me gusta bañarme en serio. O sea, me gusta bañarme así como que refregándome. Así. O sea, me gusta tener un cortejo para decirle, ¡vos refregame atrás! Así. Verdadero trabajo en equipo, así. Una noche yo fui a una farmacia y fui a comprar condones y viste que la tipa que te atiende en la farmacia siempre te dice como que ¿quieres saborizado? ¿Quieres texturizado? ¿Qué clase de condón quiero? Y yo así, cualquiera, solo quiero coger, gracias. Más tarde esa noche cuando los estoy por usar me doy cuenta de que me había vendido condones espermicidas. Yo estaba por coger con un hombre, ¿no? Entonces, si lo embarazara sería un milagro que no quiero, entonces está bien. No podemos estar muy seguros. Perfecto. Esa noche me quedé a dormir en la casa de este chico y cuando despierto, al día siguiente había preparado un bruto desayuno. Así había hecho tostadas, café, jugo, no de caja, ¿no? Era así, jugo recién exprimido. Yo estaba chuto con una sábana blanca y yo dije, yo me levanto, entonces ese vestido y soy Julia Roberts. Así. Quiero contarles una última anécdota. El mes pasado me cambié de seguro de vida
y este nuevo seguro me pedía una prueba de VIH. Yo nunca me había hecho una, entonces estaba así como que, ¡ay, emocionado, material para mi show! Entonces fui a una clínica a hacerme una de estas pruebas rápidas, que son que te sacan sangre del dedo, esperas 20 minutos y te dan el resultado. Y déjenme decirles que no importa si sos la Virgen María, en esos 20 minutos estás pensando, ¿cuántas son las probabilidades de que tenga SIDA? Así. Porque, o sea, yo siempre me cuidé, pero en ese tiempo estaba pensando, ¿y si tengo SIDA? ¿Cómo le voy a decir a mis padres de que tengo SIDA? ¿Cómo voy a escribir chistes sobre que tengo SIDA? Y en eso sale el encargado y me dice, José Carlos, y yo, ¡dígame el resultado! Y me dice, el resultado es no reactivo. Y yo, ¿sí, eso qué significa? Y me dice, que está todo bien, está todo tranquilo. Y yo, sí, obvio que está todo tranquilo. Y salí a la calle así como que, ¡no tengo SIDA! Y me levantó el día de aquí a acá. O sea, lo recomiendo mucho. O sea, si viene tu amiga y te dice, ¡ay, tuve un día de mierda! Vos le decís, ¡puta, qué cagada! ¿Querés ver si tenés SIDA? Por último, quiero decir de que yo acá en el escenario saco mi lado más diva, ¿no? Y de ahí abajo del escenario soy como que más tranquilo, más reservado. Y me ha pasado que conozco gente, generalmente un tipo que me dice, ¡ah, oh, sos gay! ¡Pareces gay! Y yo ya estoy tan cómodo con mi sexualidad que a mí ya me emputa que piensen que puedo ser heterosexual, ¿no? O sea, a mí me da ganas de decirle, ¿qué? ¿A quién le decís heterosexual, mierda? ¿Qué quieres que te la chupe? ¡Te la chupo, pues, carajo! Eso fue mi tiempo, Sebastián Rob, gracias.